Buenas noches a todos. Gusto saludarles nuevamente. Buenas noches a todos. Igual un gusto. Buenas noches. Good evening, everyone. Hello guys, good evening, welcome to the class. Good evening, hello, good evening, how are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se sienten? I am great. Excellent, that's good. And you? I'm feeling better, I'm feeling better. Yes, ya me estoy sintiendo mejor, ya puedo hablar bien, ya digo más palabras sin que me dé tos. Todavía sí me siento un poquito como así la voz que se escucha cuando uno tiene gripe, ¿verdad? La nariz tapada, pero ya estoy mejor, recuperada, ¿verdad? No se supone, creo que el virus no ha salido todavía de mi cuerpo, no sé. Dicen, antes daban 15 días, ahora dan 7 días de incapacidad. Así que no sé, se supone que ya va a salir mañana. Exactamente mañana va a estar dejando mi cuerpo el virus, según los médicos, ¿verdad? Así que ya el miércoles me toca presentarme a mi otro trabajo, pero con ustedes ya estamos desde el viernes acá. Aclararles un par de cositas, que si vamos a tener las clases diferentes a como les habíamos pensado, porque como perdimos dos clases. Básicamente, porque la semana pasada tuvimos dos, que fue la del lunes y la del viernes. Perdimos dos clases. Para recuperarlas, las vamos a recuperar los viernes de estas semanas que vamos a estar. Así que vamos a ir de corrido de lunes a viernes esta semana y la próxima, para finalizar la próxima semana, el día viernes. Entonces estaríamos finalizando clases el 25 de noviembre. Okay. Por eso ya se les pide que estén enviando su documentación. Yo creo que lo principal que se les pidió fue lo del manual, ¿sí? ¿Verdad? Tuvieron que enviar lo del manual y pues ya cuando les pidan su otra documentación hay que mandarla rápido, porque el inicio se viene cuando todas las personas mandan su documentación y tenemos un límite de participantes para iniciar el siguiente módulo. Por eso se necesita de que a tiempo se envíe esa documentación siempre. La plataforma que le estén trabajando siempre también, que yo creo que varias personas ya habían llegado a la sección 5 y otras personas se habían llegado a la sección 4. En estas dos semanas que faltan vamos a estar completando sección 4 y sección 5. Ustedes saben que al final de la sección 3 había un examen intermedio. Y al final de la sección 5 va a haber otro examen, que es el que tenemos que completar porque esos dos exámenes son el 50% de la nota. Por más que se hagan las otras tareas, si no hago eso, no, pues no tengo una nota completa, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son ustedes? Aquí están ustedes. Entonces, repito de nuevo, factores importantes. Esta semana y la próxima vamos de lunes a viernes, finalizando el viernes 25 las clases. Y de ahí dependería volver a iniciar según la documentación que se mande. Porque si el grupo no está completo, no se puede iniciar curso. Entonces siempre tenemos que estar pendientes de eso, de que la documentación esté completa para que podamos iniciar el siguiente módulo. Tengo mensajes por acá. Ok, Andrea. I understand. Y Jessica dice aquí. Ok, comprendo. Como que les llegó el COVID también. Pero sé que no se los pasé yo porque no se puede pasar en línea. No se puede. Así que no fui yo. Sorry. Espero que se recuperen pronto también porque yo sé. Está difícil, está duro. Ya a mí sí me agarró muy fuerte. Y ya estamos aquí con todo. Ok. ¿Preguntas hasta ahora? I have a question. Usted nos menciona que para después del 25 debemos de enviar una documentación. Yo creo que antes.
antes del 25, ok. Vale, entonces, lo último que se envió fue donde pusimos nuestro número de DUI y una firma, dando a entender de que estamos haciendo uso de la plataforma, ¿verdad? Comprobante de manual creo que fue el que mandaron. Exacto, pero ahorita, hasta donde tengo entendido, no nos han enviado algo más que hay que enviar. En el transcurso de esta semana lo van a hacer. Correcto, correcto. Por eso les menciono de que no les han pedido esa documentación todavía, pero cuando se las pidan, tengan a la mano todo para enviarlo rápido y que se, o sea, que se complementen todos los documentos de todos rápido. Pero todavía no, no, cuando ellos se los envíen. Probablemente van a estárselos enviando a finales de esta semana, inicios de la otra, que es en el último lapso de clases que lo envían. Okay. Excelente, you're welcome. Helen, perdón, siempre me pasa ahí. Sí, puede, no hay problema. It's okay. Veo ahí su mensaje. Okay, Sebastián, I'm sorry about that. Lo siento. Son cosas que pasan en Latinoamérica, diríamos, ¿verdad? Yes, it's okay. Sí, porque en Latinoamérica, en otros países, no se puede. De hecho, todas las reuniones que la gente tiene, ya sean de iglesia, ya sea de cumpleaños, ya sea todo es regulado. Entonces no pueden tener esos escándalos con bocinas fuertes, porque llega la policía y les dice, mire, estamos en un lugar donde la gente está durmiendo o la gente está haciendo sus cosas y no podemos tener la música en alto. Por eso llegan y se los cancelan. Pero acá en Latinoamérica, ¿verdad? No, hombre. El vecino allá tiene con todo la música. Después va pasando el carro de las papas con todo. Aquí al otro lado un culto, allá al otro lado un rezo. Toda la bulla, sí. ¿Y eso saben qué es contaminación? ¿Sabían que eso se le considera contaminación auditiva también? No solamente es la basura. Incluso las pancartas y todo eso es contaminación. Pero bueno, no estamos en clases de eso. We're in the English class and I'm gonna go here with your attendance. Todavía tengo un poquito de tos, así que si de repente me agarra ataque y apago cámara y micrófono, es por eso. La tos no se va. Bien, vamos. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Present. Okay, ahí estamos. Adriana Araceli Montoya López. Present, miss. Okay. Andrea Giselle Castaneda Martínez. Present. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present, miss. Okay. Débora Roset Guzmán Cornejo. Present. Eda Margarita Flores Martínez. ¿No está Eda? Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Por eso. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present. Ingrid Yamilet Cardosa Centeno. No, Eda, no le escucho, pero sí vi su mensaje. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present. Jamie Dayana Maya Alvarado. Present. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Presente. Jocelyn Marielos Chicas Benítez. José Luis Cornejo. José Stanley Cortés Rivera. Present. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Carla Esther Tepas de Pérez. Ok, Eda, comprendo. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present. Catherine Yesenia Reyes Chacón. Present. Lenin Hernández de Mengíbar. Present. Luis Ángel Ferrufino. Luis Antonio Cruz Escobar.
¿No? Mercy Esther Blanco Viera. Present. Mónica Alejandra Cruz Rubio. Present. Pedro Juan López Rodríguez. Pedro Juan López Rodríguez. Que lo veo, pero no lo escucho. Rosa Elizabeth Cortés González. Present. Rosa Yanira Calderón. Present. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Walter Antonio García Madrid. Walter Pernal Martínez. Present. Okay, excellent. Okay, so we're going to start with the class we have for today. In the last class, déjenme ver, ustedes son inglés principiante. Estábamos con la entrevista. What is your name? How are you? Eso fue lo último que vimos, ¿verdad? La entrevista de what is your name? How are you? And all this stuff. Okay. So we're going to continue today with another topic. And the topic we're going to talk about is adjectives, okay? I'm going to explain to you a little bit about adjectives. Un poquito sobre los adjetivos. Let me show you here. Okay, so this is the class about adjectives. So the question here is, what is an adjective? Oh, sorry, there. Simply put, an adjective is a word you use to describe a person, place, or thing. An adjective modifies nouns or pronouns, okay? So los adjetivos son descripciones para personas, lugares, cosas. Un adjetivo modifica el nombre o el pronombre, right? Habla de él. A diferencia de en el español nosotros podemos decir, wait a second. La casa roja, en inglés, porque se fijan acá, primero escribimos el objeto que vamos a describir y luego el adjetivo. Los colores son adjetivos, ¿sí? Entonces, la casa roja, el adjetivo va de último. Va después de lo que describe. En inglés, el adjetivo va antes de lo que describe, a menos que sea con el verbo to be, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la casa roja en inglés quedaría the red house. ¿Ven? Esto, no me acuerdo si era aquí la pregunta que me la hacían o en otro grupo, de por qué a veces vamos a hablar con las palabras antes, que en español se dice después. Esa es una de las explicaciones. El orden de las palabras. Siempre cuando vamos a hablar de una descripción, quiero decir, por ejemplo, la puerta blanca. Ya no vamos a decir la puerta blanca en inglés, ¿verdad? Sino que diríamos de, el color, que es lo que va a describir, y lo que describe, el white door. Quiero decir, el vaso azul, que es el vaso azul, que es azul. The blue cup, ¿ok? Entonces siempre vamos a decir primero el adjetivo y luego lo que vamos a describir. A menos que lo que yo quisiera hacer en este caso sería decir que la casa es roja. En ese caso y solo en ese caso, cuando voy a utilizar el verbo to be, lo voy a escribir así como lo diría en español. La casa es roja. Entonces ahí sería, the house is red. Literalmente, the house is red. Solo en este caso sí lo podría manejar de esa manera. Pero si no estoy hablando del verbo to be, solo digo la casa roja, el pantalón negro, la camisa gris, cualquiera de estas cosas voy a tener que escribir antes el adjetivo. A menos que diga es, tal cosa es de ese color. Si me preguntan, ¿cuál es tu camisa? Yo digo, la gris. Ahí diría, the gray t-shirt.
Okay. A menos que vaya a decir la camisa que me gusta es gris. The shirt I like is gray. Okay. En ese caso sí iría de último el adjetivo y ella utilizaría el verbo to be. Y el verbo to be después va. Okay. Esto es a grandes rasgos los ejemplos. Voy a mostrarles acá. Miren, acá está lo que les decía. Si voy a decir solamente el carro azul, tengo the blue car. Entonces quiero decir el carro es azul, the car is blue. Siguiente, the red house. The house is red. La casa es roja. La familia feliz, the happy family. Pero la familia es feliz. The family is happy. El muchacho alto, the tall boy. El muchacho es alto, the boy is tall. The sad man, el hombre triste. Ahora quiero decir, el hombre está triste, the man is sad. Okay. En esos casos, es que vamos a agregar el verbo to be, cuando vamos a decir es o son, ¿verdad? De lo contrario, siempre el adjetivo, miren, antes de lo que describe, ¿ok? ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Ok, we're gonna continue then. Aquí tenemos una lista de adjetivos. This is a list of adjectives to describe personality. Para describir personalidad, ¿ok? Tenemos diferentes tipos de personalidades acá y voy a darles pronunciación. Aparte que quiero que ustedes elijan tres adjetivos. I want you to choose three adjectives that best describe you, ¿ok? Que mejor le describan a usted. So I want you to look, listen, pay attention, and then choose three adjectives that describe you. Que le describan a ustedes, ¿ok? Anxious, ansioso. Naughty, naughty es como mal portado, naughty. Stubborn, empedernido. Impatient, impaciente. Sensitive, sensible. Aplica para ambos casos. Sensible sí, ¿verdad? Que mordí una manzana y me dolió. Y sensible también de los sentimientos. Intelligent, es inteligente, aunque también se puede decir smart, smart. Le voy a agregar acá, solo porque quiero que tengan ese vocabulario también. Y también está otro, que es clever. But intelligent es inteligente, literal. Smart también es inteligente, como el smartphone, el teléfono inteligente. Smart, pero clever es una persona que es astuta, o sea, es inteligente pero en la vida práctica, ¿ok? Una idea que es una clever idea es una idea práctica que es muy inteligente, muy muy astuta. Siguiente sería nice, esto es amable, ¿verdad? Nice, bueno, amable. Nervous, nervioso, nerviosa. Emotional, emocional. Bad tempered, de mal comportamiento, de mal temperamento. Mean es como malo, mean. Distracted, distraído. Dishonest, deshonesto. Rude es como malo, pero un malo pesado. Discreet, discreto. A veces los dibujos no describen mucho lo que estoy diciendo. Pero yes, es lo que es. Luego tenemos crazy, es loco. Untidy, desarreglado. Cheeky, como gruñoncito. Cheerful, que le gusta animar a las demás personas. Cheerful. Energetic. Energético.
Optimistic, optimista. Pessimistic, pesimista. Unpleasant, desagradable. Talkative, aquí talkative vamos a tomarlo en dos sentidos. Talkative es una persona que le gusta hablar, pero talkative puede ser que le guste hablar y puede ser hablador, o sea, chismoso, pero también que habla un montón, que habla de más. Hablador, no sé, talkative. Luego tenemos calm. Ok, Jamie. Calm es calmado, ¿verdad? Tenemos passionate, apasionado, que le gusta lo que hace. Proud, orgulloso. Por ejemplo, si usted está orgulloso de sus hijos, si tiene hijos, ¿verdad? Dice, I'm proud of you. Estoy orgulloso de ti. Proud. Okay. Eso es orgulloso. Now, voy a leer de nuevo todas las pronunciations. De ser posible, se las voy a mandar mejor de una vez al chat. Luego van a elegir ustedes los adjetivos que les describen mejor. Y vamos. Anxious, naughty, stubborn, impatient, sensitive, intelligent, smart, clever, nice, nervous, emotional, bad-tempered, mean, distracted, dishonest, rude, discreet, crazy, untidy, cheeky, cheerful, energetic, optimistic, pessimistic, unpleasant, talkative, calm, passionate, proud. Ahí se los compartí al grupo, ok. So you can listen to them. Ahora, vamos a hacer una oración y vamos a describir cómo somos nosotros. Por ejemplo, yo podría decir, I am anxious, a little bit, let me see, no puedo verlo de aquí arriba. So I'm a little bit anxious, optimistic, and let me see, passionate. Ven, no todos tienen que ser afirmativos. Si usted solo es afirmativo, está bien. Porque yo tengo mucha ansiedad. I'm very anxious. I'm a very anxious person. And I'm optimistic most of the time. Mayor parte del tiempo. And I'm really passionate about what I do. Sí, me apasiona lo que hago. ¿Ok? Así hacen una oración. Y me la mandan acá al chat. ¿Ok? Hablando de ustedes. Diciendo las tres de una vez. No me digan una por una. Las tres de una vez. Please, mándenme todos juntos. No uno por uno. Me lo mandan al chat de aquí, no al de WhatsApp, ¿ok? Al chat de acá.
Pero no, no, no me hablen de sus primos ni de alguien más ahorita. Ahorita háblenme de ustedes, ¿ok? De ustedes. Quiero conocerles. Okay, faltan varios ejemplos ahí. Yo voy a pedir unas participaciones. Okay, let's see. Let's see, vamos a ver aquí a quienes les pido su ayudita. Okay. Vamos a ir con Adriana. Adriana, dígame su oración describiéndose usted. Tell me your sentence. ¿Cómo sería así, sencillo, como diciendo solo I am? ¿Cómo lo que me mandó? Uh-huh. Sería pessimistic, distracted, glam. Okay, excellent, thank you very much. Let's see now, Andrea Natalia. I am... impatient and discreet. Excellent, thank you very much. Now let's see, veamos con Walter Bernal. Okay, I am energetic, anxious and nervous. Okay, repite conmigo. Energetic. Energetic. Y nervous. Nervous. Okay, excellent. Thank you very much. Bien, ahora vamos a ir a compartir estas oraciones. We're going to share the sentences with our classmates. Vamos a decirlas en grupos en los break rooms. Okay, damos un tiempo, decimos las que nosotros somos y después si tenemos tiempo practicamos. Practicamos esta pronunciación que la he mandado al grupo. Y también acá tienen la imagen para que la puedan llevar. Ok, let me see. Ahí vamos entonces, porque vamos a trabajar.
Ya nos están pidiendo que otra vez volver. ¿O no? Bye, thank you. Bueno. No. Todavía no. ¿Para dónde? Todavía no. Cuando eso se dan así, significa que aquí está la teacher supervisando. Sí. Sigamos. Perdón, ese día. Yes. Vale. Otra vez, sigo. Voy a. I am Walter Bernal Martínez en. Okay. Now, talking about adjectives, para hablar de adjetivos, claro que tenemos que ir con los adjetivos por excelencia, that are the colors, right? Son los primeros adjetivos, los colores. Para hablar un poquito y describir, con eso podemos describir muchas cosas, casas, carros, ropa, muchas cosas. We can describe with colors, right? So voy a compartirles. Hay dos tipos de colores que les voy a compartir. Los colores básicos para personas como yo, que no tenemos un ojo así de diseñador gráfico, ¿verdad? Y una paleta un poco más completa para las personas artistas, ¿verdad? Para las personas que sí saben un poquito más de colores. Yo soy esta paleta, definitivamente yo blanco es blanco. Blanco hueso, blanco no sé qué. No, blanco es blanco para mí, right? Pero yo sé que hay ojos un poco más sofisticados, así que también tenemos aquí para los ojos un poquito más sofisticados, right? Mis dos variaciones son estas, miren, light and dark. Claro y oscuro. O sea, yo les puedo decir brown, café, y un café clarito, light brown. O un café oscuro, dark brown, ¿verdad? Esas son mis variaciones, esas son como, esa es zona segura para mí, aquí ahí no me puedo confundir, right? Bien, ya saben, eso es, en cualquiera se puede aplicar estas variaciones, usualmente con blue, porque si decimos light blue, esto es celeste, pero luego también está sky blue, que también es celeste. Vamos a irlo viendo, ok. Ya me empezó más tos, yo creo que es lo que he hablado. Black, brown, gray, se puede escribir de las dos maneras, white, yellow,
orange, red, pink, purple, blue, green. Si quiero decir un rojo claro, voy a decir light, red. Si quiero decir un rojo oscuro, voy a decir dark, red. Y así lo voy a manejar. Bien, les voy a mandar este vocabulario básico. Y luego les mando el otro. Espérame de todos en lo que era, abuelo. Deme un segundo, voy a... Sentía yo que estaba mejor. Bueno, vamos. Black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green. Okay. Ahora, el que sí está un poco más completo, diríamos, ¿verdad? Tenemos gray. Tenemos azure, que es como un blanco tirándole como a menta, suavecito, no sé, miren ahí. Mi ojo dice que estos dos son muy similares, pero tal vez el ojo de ustedes sí lo distingue más, right? Azure. Tenemos un light green. Maroon, que no es lo mismo que café. Este es maroon, marrón. Lime, lima. Para mí ya todos estos son verdes. En sus variaciones, verdes. Lime. Tenemos wheat, que es un rosado clarito. Right? Bien clarito. Tenemos golden, que para mí esto no le hace justicia, porque se ve bien feo, pero es dorado. Golden significa dorado. Salmon, que no se dice la L al decirlo, dice salmon. Okay? Salmon. Chocolate, chocolate, solo que no se dice la O, miren, es así, chocolate, chocolate. Bronze, bronce, dark blue, uy, nos caímos, Gerardo. Spring green, verde primavera, turquoise, turquesa, aqua. A mí me ponen estos dos a la par sin el nombre y me dicen que los identifique y me explota el cerebro, right? Turquoise and aqua, they're like, they are the same, I don't know. Crimson. Que en el buen español yo he escuchado que le dicen bugambilla. Ese sí me lo puedo, mire. Es el único, creería yo. ¿Han escuchado bugambilla, no? Lo he escuchado, que las veraneras son color bugambilla, supuestamente. Silver, vendría siendo plateado. Dark red, es un rojo oscuro. Navy, no sé en español qué sería. Navy, naval, azul naval. Azul marino, eso es. Azul marino. ¿Verdad? Orquídea, y teal, eso es un teal, no sé qué sería en español, you guys, por eso ahí les pongo el color. Teal. Más o menos sería como parecido al agua, pero agua. Más pastel, I don't know. Sí, más pastel. Sería como un turquesa, quizás oscuro. Ajá, porque aquí está el turquís, también turquoise. Bueno, I don't know, it's, por ejemplo, a mí me ponen este navy y este dark blue a la par, y me dicen también que les escribe el nombre y no lo tienen, me explota el cerebro. Me explota así como, I don't know, se me reinició. Ya, yeah, I don't know. So these are more complicated. Now let's go here. Les voy a mandar pronunciación. Espérate, déjeme toser primero para que no salga la tos. Okay, I'm ready, I think so. Gray, azure,
light green, maroon, lime, wheat, golden, salmon, chocolate, bronze, dark blue, spring green, turquoise, aqua, crimson, silver, dark red, navy, orchid, teal. Vamos a ir a practicar los colores. Si quieren tomen un screenshot de esto. Si alguien lo comparte en el grupo, pues mejor todavía. Este es uno. Y el anterior, que es este. Right? Bien. Vamos a ir a practicar con esos dos. Van a practicar los colores. I want you to practice diciendo los nombres. Y después digan cuál es su color favorito. Like, my favorite color is... Y me dicen cuál es su color favorito. Ok. Como extra, van a adivinar cuál creen que es el color favorito de la teacher. Y me van a venir a decir en, como grupo, cuál creen que es mi color favorito. ¿Qué han adivinado ustedes? ¿Ok? Vamos a hacer esa actividad. Y cuando volvamos, tenemos una actividad bien polémica. Así que pongámonos ahí las pilas en esa actividad, porque la siguiente es una actividad así bien, siempre súper entretenida con los grupos cuando la tengo. Vamos a ir entonces, practicar colores, decir su color favorito y adivinar cuál creen que es my favorite color, ¿ok? Let's go.
Walter, ahí le envía una invitación. Walter Antonio. Okay, let's see. Ya veo que están haciendo ahí sus adivinanzas ya. I don't know. Okay. So, what do you think? O sea, los grupos, tenemos diferentes grupos acá. What do you think is my favorite color? Yes, Gerardo. I think your favorite color is white because your watch is white. Okay, that's a good guess. That's a good guess. Okay, excellent. ¿Alguien más? Someone else? I don't know why I think your color is white. White. Okay, Two people so far say white. ¿Todos piensan que es white o hay alguien que piense diferente? Yo pienso que son entre los colores. O es el gris o el rojo. Okay. Cualquiera de esos dos. Good guess. Yo pienso que es el red. Red, okay. Sebastián. Your favorite color is black. We think it's black? Okay. Yes. Por ahí andamos. Okay. Brown. Brown, do you think, Adiel? Yes. Okay.
Yo pienso que gray. ¿Qué es qué? Gray. Gray, ok, bueno, ahí va. My favorite color, well, I have two favorite colors, two. Uno que me gusta, o sea, like I like it, en lo que sea. Y el otro es que me favorece por mi color. O sea, me favorece un montón. Son dos. Y la mayoría los adivino. Yes. My favorite color is white. And el que me favorece, red. Yes. So, da. Primer grupo que lo adivina. No sé, creo que fue esto, como dice el compañero, right? My watch is black, is white. En el rojo no sé por cómo lo adivinaron, pero sí es para, no sé, siento que me resalta bastante. Bien, very good, excellent. Ah, no, tengo un grupo aquí bien FBI, le dicen, ya los vi. Ahora vamos a una polémica. Es el color de las mujeres. Es el color de las mujeres. I don't think so. Depende. Aunque el negro, miren, el rojo y el negro son dos colores que si yo me los pongo, yo digo... El grupo... Uh-huh, muy intuitivo, sí. Bien, ganamos, tengo ahora, te ganamos, sí, ganaron, no sé qué, pero ganaron, felicidades. Ahora vamos con dos polémicas. No sé si hace tiempo se acuerdan que hubo una polémica del vestido, de un vestido que decían unas personas que era un color y otra gente decía que era otro color. ¿Lo recuerdan? No. Yes, so, ¿no? Bueno, si no, ahorita vamos a ver eso. Y también vamos a ver el de unos zapatos. Ustedes me dicen qué color lo ven. Escríbanme al chat qué color ven esto. What color is this? In English, obviously, ¿verdad? What is in English? ¿Qué color lo ven? Escriban ahí al chat. Ahí vamos ya. Ok. Purple, ese sí nunca lo había escuchado. Golden and white, and the other one que me dicen bastante es black and blue. Jocelyn, chica, sígame. ¿Alguien tiene la palabra? Black and blue. Golden and white. Brown and blue. Brown and blue. Vaya. Hay dos inclinaciones acá. La mayor parte de las personas o cree que es black and blue o que es white and golden, ¿sí? Mi cerebro a este lo ve black and blue. My brain. Mi cerebro y mis ojos lo ven black and blue. Mi cerebro no puede entender cómo ustedes lo ven. Aquí Adriana me dice varios colores, así que no sé. Yo lo veo black and blue, pero las personas lo ven white and golden. Eso lo ven white y eso lo ven golden. I don't know how. El diseñador del vestido dijo lo siguiente. Es black and blue. It's black and blue. Este sí. En el siguiente, yo no tengo la razón. En el siguiente sí yo lo veo distinto al color que es. Wait. Acá está. Díganme qué color ven este shoe. What color is this shoe? Siempre me gusta hacer este juego. Ajá, ¿qué color vemos esto? Vaya, los que van ganando dicen pink. En white, ¿sí?
y otras personas dicen gray and turquoise. Turquoise, right? Like a un celestito. ¿Ya? Yeah? Vamos aquí. Aquí mi cerebro lo ve. Gray and turquoise. Pero el color original del zapato es pink and white. Yeah. Pero yo sí lo veo turquoise and gray. Yo lo veo gris y turquesa. Yeah, gray and turquoise. Pero el color es pink and white. Yeah. So, estos juegos son así juegos mentales porque la realidad, imagínense cómo percibimos la realidad. Opiniones distintas, right? We have different opinions on this. Y así es todo, ¿verdad? Bueno, esto sería todo por la clase del día de hoy, porque tengo que ir corriendo a la siguiente clase, pero para que vean cómo nuestro cerebro funciona diferentes, right? Okay, you guys, have a good night. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.